Del bloque sobre la función vicepresidencial, nos parece muy importante conocer la opinión que cada uno tiene sobre el proyecto que hay en el Congreso que se radicó el año pasado para eliminar el cargo de vicepresidente y reemplazarlo por el designado presidencial. Entonces vamos a comenzar del otro lado. Severino, le deseo la palabra para responder esta pregunta. Yo estoy aquí porque soy defensor de la vicepresidencia. Efectivamente, como abogado, nosotros luchamos para que hubiera vicepresidencia en este país. Desafortunadamente, el rol que cumple el vicepresidente ha quedado únicamente en reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. Pero yo considero que al vicepresidente de este país se le debe dar una función constitucional para evitar que algunos vicepresidentes, como ha pasado en otros tiempos, sean el manoseo del presidente. El vicepresidente debe cumplir un rol operativo para efecto de trabajar por el bien de las regiones de Colombia. A eso tenemos que apuntarlo. Candidata Santos. Sí, de acuerdo. Yo pienso que hay que defender esta figura porque es una figura que contribuye sin duda alguna al importante trabajo que hace el presidente. El presidente de la República tiene que atender una serie de retos, de desafíos y de oportunidades que sí logramos que la figura presidencial complemente debidamente el rol que desarrolla el presidente, realmente lo que hace es fortalecer y contribuir a ese trabajo que hace el presidente. En ese mismo sentido, yo quiero también complementar diciendo que mi candidato a la presidencia de la República, John Milton Rodríguez, es una persona con la que yo vengo trabajando hace más de 10 años, aproximadamente entre 12 a 15 años, en diferentes temas sociales, en temas culturales en las que nos encontramos y por supuesto de defensa de un sector muy importante para el país que le contribuye mucho al desarrollo y a la estabilidad emocional del país, como es el sector interreligioso, un sector que le está aportando al Producto Interno Bruto por encima del 4.2% con recursos propios, porque contribuimos a la salud mental y espiritual a través de trabajo social que hacemos con diferentes comunidades en todo el territorio. Y este es un trabajo que indiscutiblemente hay que seguir avanzando, no solamente en la defensa de la libertad religiosa, sino en el fortalecimiento de un sector que le contribuye en la parte íntima de cada persona en nuestra sociedad. Bueno, yo estoy de acuerdo con la figura del vicepresidente. Es tan diverso y tan complejo gobernar en Colombia que pienso que requiere un apoyo como lo es y como lo voy a hacer desde la vicepresidencia. Y sobre todo dada la conflictividad que se vive en las diferentes regiones, en el Catatumbo, en el Cauca, en todo el Pacífico colombiano, en el Putumayo, y problemas de fondo y estructurales que tiene el país, que en el modelo de país que estamos prometiendo nosotros, al cual nos comprometemos, un modelo construido desde las regiones, se requiere esa participación activa de la vicepresidencia para poder generar esos diálogos y esa construcción colectiva de las soluciones a la problemática que vive el país. Así que yo pienso que juega un papel importante la vicepresidencia, más allá de reemplazar al presidente de la República. Constitucionalmente, el vicepresidente es un coequipero que trabaja para poder lograr los objetivos de gobernar con transparencia y sin corrupción el país. Entonces, ese coequipero contribuye a hacer una construcción conjunta de un programa de gobierno que posteriormente se convierte en ese plan de desarrollo nacional y la ejecución. Además, la vicepresidencia fuera, como lo dice la Constitución, de reemplazar al presidente en ciertos momentos o condiciones, tiene otra, también tiene que contribuir y velar por la transparencia, o sea, acabar con la corrupción que hay en el Estado, acompañar el derecho humano, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario,
esto está definido, y velar por la mujer, por los derechos y la equidad de la mujer. Entonces, para mí, la vicepresidencia es clave en el ejercicio del gobierno cuando se contempla como un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que va por una gestión eficiente, en este caso por nuestro pueblo colombiano, por velar por el futuro del pueblo colombiano y de la gente colombiana.